Remember when you had a heart? Remember it was so simple, this world, no fault could ever scar. Remember when you fell in love? Remember when it fell apart? Remember when you saw it's more of love, you swore you'd never start. But now you're on your own. Remember then you fell hard. Remember when you sold your dreams for nothing? I've been thinking about that for so long. Keep running up a hill, fight back, don't stop. Oh, don't you throw your hands in the air. I'd rather cherish all everything that I own than dream about something that I never had. Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, familia. Arranca el segundo fin de semana en el paraíso, arranca el segundo fin de semana en Tomorrowland. Fijaros dónde estoy ahora mismo, en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Estoy en la Grand Place, en el centro de Bruselas, donde me gustaría empezar este vlog, que va a ser épico. Os voy a hacer ya un poco de spoiler, va a ser épico, épico, épico. Y bueno, me gustaría contaros un poco, pues, qué hago aquí, por qué me he quedado el segundo fin de semana, con quién voy a estar este segundo fin de semana, porque ya sabéis que, bueno, que estoy solo ahora mismo, no tengo a nadie, estoy solo en Bruselas. ¡Chaval! Ya estamos aquí, tío. Aquí tenéis a mi primer compañero, Chuso Trainer. Ya habéis visto que está amazado el cabrón. Y nada, es el que me estaba llamando, que habéis escuchado el teléfono cuando estaba grabando el vlog. Aquí tengo a mi primer compañero, Chuso Trainer. ¿De dónde vienes, Chuso? De Valencia, bueno, Valencia, Andorra. Valencia, Andorra. Os dejaré sus redes sociales por aquí abajo para que lo sigáis. A ver si me pones un poquito a tono, porque yo... Hombre, estaría bien, ¿eh? Ahora después de que pase tu morro, no, ahora hay que pensar en eso, ¿eh? Unos barbies o algo de eso, porque hace falta. Y nada, pues como os decía, este año estoy aquí en Tomorrowland, ya muchos lo sabéis, gracias a la DJ española Beyoncé, quien me ha dado, bueno, pues la oportunidad de poder asistir al festival como creador de contenido español y, bueno, y hacer un poco de piña con toda la marea roja que asiste cada año a Tomorrowland. Y estoy muy, muy, muy agradecido porque siendo sincero, jamás pensaría que esto podría pasar, que yo podría estar aquí en Tomorrowland representando, digamos, a mi país, ¿no? Representando a todos aquellos que ven mis vídeos, porque os repito que esto es gracias a todos ustedes. Pero sí, estoy aquí, jueves 25 de julio, y estoy aquí. Ya no hay vuelta atrás. Así que nada, ha venido Chuso, vamos a ir a desayunar algo y vamos a irnos al hotel de prensa, que es donde nos vamos a hospedar estos días. Esta vez ya el camping se acaba, ya he pasado ahí unos 4 o 5 días en el camping con toda esta gente, que ya lo habéis visto, y ahora toca estar un poco más cómodo, estar un poco más a gusto, dormir en un hotel tranquilito. Y bueno, también forma parte de esta experiencia, ¿no? Vivirla desde otro punto de vista, no como ya en los 5 años anteriores que he visitado los campings. Fijaros que hay españoles por aquí. ¡Chavales, viva España! YouTube. Ya habéis visto que por aquí, por el centro, hoy hay bastante gente que está haciendo el Belgian Journey. Como es jueves, pues bueno, yo ya lo hice la semana pasada, pero esta semana, nanay. Esta semana vamos, como os he dicho, a desayunar y vamos dirección nuestro hotel para reencontrarnos con el resto del equipo. Que hay un equipo bastante potente este año.
Y nada, vamos a revolucionar Tomorrowland, señores. Ahí viene el cabronazo de Sofián. El gángster. Pues bueno, chavales, ahora sí, el encuentro más esperado de la historia. Mi hermanote Sofián, por fin estamos juntos en Tomorrowland. Número uno aquí el José, la verdad, gracias por venirte, cabrón. Me hace ilusión compartir un Tomorrowland contigo, el creador número uno de Tomorrowland, el puto sí, José Mari, español. Es verdad, cabrón, no. Mira, tenemos más reproducciones, menos reproducciones, pero ya les gustaría a los creadores de contenidos esos tan grandes hacer el contenido que hacemos nosotros, tío. Nuestro contenido, la verdad, que es de puro sentimiento. Sí, corazón y... Tengo mucho que agradecerle a este pedazo de tío, porque él, esto que estoy viviendo ahora, no sería posible. Pero porque lo has manifestado. Llevas tiempo que... Te sale solo. Es algo que te sale solo, tío. Te sale solo y que me he dejado las mochilas ahí. Nada, por fin estoy con aquí con los chicos del equipo de este año. Impresionante, estamos aquí en el hotel, que es un pedazo de hotel. Y nada, vamos a ir a comer algo porque hasta las 3 no podemos entrar. Estoy súper, súper contento porque comparto mucho con todos ellos. Y ya sabéis que esto para mí es la oportunidad de mi vida de disfrutarlo al máximo. Y nada, que estoy muy feliz, ya me lo estáis viendo. Y bueno, aquí está el resto del equipo. Don Jesús, alias Tiparraco, que ya muchos lo conocéis. El mejor cámara de España, shoot by Franquito. Y el tío que está más fuerte de Valencia, Andorra y España. Tienes que hacer como la silla, la de Ronnie Colón. ¡Bien, yes. Nuestra matrícula personalizada, ¿no? Esta es la Sofianeta. ¿Eh? ¿Esta de aquí? Mi madre. Te la has editado, te has hecho una marca, ¿no? La de Sofian. Sí, espérame, todo esto está guapa, ¿eh? Hostia, de corte. Eso de Sofian, hermano. Eso de automóviles, de sí. Chavales, sí. La verdadera Sofianeta. Esta es la verdadera. Sube. ¿Tiene más kilómetros? David. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Buenas tardes, chavales, ya estamos ready, fuimos antes a comer, hicimos el check-in y me he echado una siesta histórica. La verdad, tenía ganas de coger una buena cama y bueno, vamos a haceros ahora el room tour del hotel de prensa de Tomorrowland, el Crowne Plaza. Fijaros que el hotel está totalmente preparado para aquellas personas que vienen a dar soporte, ¿no?, a dar cobertura al festival, y vais a alucinar, mirad. Fijaros, voy a abrir mi habitación. Joder, qué ronquera tengo, ¡Tachán! Voy a poner... Fijaros, habitación bastante grande, dos camas gigantes, vistas ahí a un parque bastante bonito, un tele de plasma enorme, y lo que más me gusta es esto. Tenemos un escritorio con 1.000 millones de cables para nosotros poder aquí, pues bueno, trabajar un poco con ordenador, ir editando vídeos y demás. Fijaros que bueno, que ya como el resto de hoteles. Esta es la parte intocable. Esto nunca se puede tocar, señores. Que siempre, siempre por tocar a lo mejor un sobrecito de azúcar, te pueden cobrar 5 o 6 pavos. Eso es de primero de hoteles. Nada, fijaros que el hotel es bastante amplio. Tiene aquí un armario bastante grande también, fijaos que hay hasta una plancha, así que iremos con la ropita planchada mañana. Y este es el cuarto de baño, un cuarto de baño bastante grande, con ducha y bañera. Y nada, este es el hotel, bastante bien, Crowne Plaza. Y ahora vamos a reunirnos abajo con todo el equipo de tanto de España como de Latinoamérica, que viene a dar cobertura a Beyoncé, a Tomorrowland. Y así, bueno, vamos conociendo nuevas caras, que yo la verdad que tengo bastantes ganas, porque como sabéis, esto para mí es un mundo muy diferente al que estoy acostumbrado a vivir. Yo de menos aquí a mi Ricky y nuestras locuras, pero bueno, tengo muchas ganas de ver también esa otra parte, así que
vamos a reencontrarnos con todo, que creo que además ahora nos dan las acreditaciones de prensa de Tomorrowland. Fijaros que el lago más guay, aquí da mi habitación con los patitos. ¡Iu! Ni caso. Preparándonos, para la muerte. Este tío ha ido a entrenar. Este tío sabe de la vida. Preparándonos, preparándonos para lo que viene. Me he echado yo una siesta de 3 horas y aquí el tío entrenando. Tío duro, ¿eh? Un tío duro. Dale, Sofián. ¡Hala! Te quieren candilar, ¿eh? Se tiene que aprender el Innorbeti, Sofián. Con eso lo reventamos. Ready. Chavales, hemos terminado ya el meeting point. Estoy súper emocionado porque ya me han dado la pulsera con acceso de prensa a Tomorrowland. Me han dado, bueno, como no tenemos pulsera con chip, nos han dado esta pulsera donde metemos las perlas para poder, bueno, comprar allí comida o comprar en la tienda. Y nada, nos vamos a cambiar, nos vamos a ir al Gathering, que como sabéis, bueno, pues hoy tenemos 4 sorpresas también. Hay una no surprise, que yo creo que es Afrojack, y luego hay una última surprise que pone vinyl set, que probablemente, seguramente vuelva a ser Dimitri Vegas y Late Mike, como ocurrió creo que en 2016. Así que nada, me voy a cambiar rápido y bajamos, que nos vamos ya a la fiesta. Fijaros que en el hotel, aquí en esta pantalla, nos ponen los diferentes horarios de los autobuses que salen al Media Village, que para quien no lo sepa, el Media Village es la zona de trabajo de todas aquellas personas que van acreditadas a Tomorrowland. Y bueno, y también ponía el horario, creo que de los autobuses que salen directos a Tomorrowland. Así que nosotros ahora nos vamos a ir en la Sofianeta al Gathering y ya mañana sí que cogeremos uno de esos autobuses. ¿Quieres tú más, Chumari? Yeah. Te pillé. Chavales, ha sido épico lo del pedido de Uber. A ver. No lo vamos a contar por respeto, pero ha sido épico. Perdona al dueño de Uber. Toma. Chavales, hemos dejado la Sofianeta aparcada en Rooms y nos vamos para Dreamville. ¿Creemos que está bien aparcada? Bueno, garaje, o sea que se lo llevan. Chavales, hemos aparcado. Vamos corriendo para The Gathering, que ya sabéis que es la, os lo he dicho antes, ¿no?, la fiesta del camping de Tomorrowland. Fijaros que yo por aquí nunca he estado. Mira qué bonito el campo que tenemos aquí. Y nos han dicho que la primera sorpresa, que ya ha empezado, ha sido Nicky Romero. Así que vamos a ir corriendo a ver si podemos ver aunque sea una canción. Lo único que estamos bastante lejos. Ya pensaba que no iba a volver y estoy aquí. ¡Tacha! ¡Let's go! Pobrecitos los que estén aquí, que está empezando ya a llover y acaban de llegar. ¡Buff! Aquí vengo con los chavales. ¡Oh, premeta! Tranquito, tío. Y estoy súper, súper emocionado. Joder, de estar aquí otra vez. ¡Buah! He hecho mucho. Me equivoco. Fijaros que voy tan emocionado que me equivoco. He hecho de menos a mis chavales, que desde aquí les mando un beso enorme. Con ellos he vivido aquí por los mejores momentos de mi vida. Y nada, estoy aquí, voy a disfrutar de Gathering. Por ellos, por muchos de los que veis esto, no va a ser la primera vez que os agradezca desde aquí, pero ya os digo que estoy súper emocionado. ¡Vamos ahí! Vamos. Chavales, las entrañas de Tomorrowland.
Bien.
increíble la de gente que hay en el camping, Dios mío. Nunca había tenido esa sensación. ¡Wow! Está todo empapado, está diluviando. Increíble. ¿El bus se devuelve? Yo ahora voy. Bueno, chavales, estamos ya en el hotel. Acabamos de llegar. Fijaros las gafitas que me he encontrado viniendo para acá. Buah, noche épica para recuerdos. Este día va a costar olvidarlo. Ya sabéis que yo soy un apasionado, bueno, pues de todo lo que es Tomorrowland. Y está ahí dentro, joder, se me ponen los vellos de punta. Pero bueno, me ha dicho Sofian que esto solo acaba de empezar. Que esté tranquilo, está ahí dando por culo. Estoy cansado, jefe. Y nada, mañana, día importante, a las 5:15, 5:30, tenemos la quedada de los españoles en el lateral del main stage, junto al troll. Ahí nos vamos a juntar, pues bueno, mogollón de españoles, todos los que podamos. Igualmente ahora seguiré informando por Instagram y demás. Tenemos una sorpresa muy importante para mañana. Y bueno, nos vamos a juntar por el motivo, ya sabéis todos, que estamos aquí gracias a Billón. Y el motivo principal de esa quedada, pues bueno, es unir a todos esos españoles para bueno, para ir a ver, sobre todo lo más importante de este fin de semana, es el set que va a hacer Billón a las 6:40 en el main stage, ¿vale? Señores, no puedo más con mi vida, ya me estoy viendo, me voy a acostar para Cetamol y... ¿qué es lo que me tomo yo para la garganta? Ah, y Strepsil con lidocaína. Y a dormir, no puedo más con mi vida. Así que señores, buenas noches y hasta mañana. Let's go.